Es una forma en la cual no se tiene que cantar. Esta es una forma en la cual realmente se canta mal. Pero es la única forma que tenemos los cantantes, creo, y muchos de mis colegas son de la misma opinión, en vernos verdaderamente los fallos y los defectos. Para ello, nos es necesario verdaderamente descansar. Descansar el cuerpo y descansar el cerebro. Y sobre todo, la tensión nerviosa a la cual estamos sometidos por nuestro trabajo, por nuestro continuo contacto con el público. Ello nos afecta hasta tal punto que verdaderamente no logramos, o casi no logramos, darnos cuenta, unos más, otros menos, de todas las imperfecciones como desfallecimientos de voz, como fallos técnicos. Absorbidos completamente en el trabajo que representa una temporada, unas 80 representaciones anuales o más, estamos tan absorbidos por lo mismo y por las obras nuevas que ya hemos de interpretar, que olvidamos más de una vez, debido al intenso trabajo, al agobio, la cual verdaderamente nos somete la tensión nerviosa, de aprender, de enfrentarse con un público, unas veces agradable, otras veces hostil, depende, pero de ganarlo siempre, nos obliga a una tensión que hace olvidar completamente, repito, la superación de uno mismo. Y al pretender superarnos, no lo hacemos. Y tan solo en momentos, por ejemplo, como este, de relajamiento, de vacaciones, cortas pero vacaciones, en las que se sube al estudio solo para acordarnos de que pues tenemos un piano y hay una voz, entonces es cuando dices, caray, esto no va, esto no funciona, este sonido que tantas veces, durante tantas noches he encontrado que no me salía bien, resulta que es que no lo tengo bien. Hay que corregirlo, hay que trabajarlo, pero solo en estos momentos verdaderamente de claridad mental, podríamos decir, porque la claridad está en el cuerpo y en el espíritu, es donde nos damos cuenta de ello. Y es bueno, es muy bueno que podamos tener estos lapsus en nuestro trabajo para corregir todos esos defectos que se van acumulando a lo largo de una temporada, a lo largo de tantos años, y que verdaderamente con nuestro afán de querer perfeccionar, no lo hacemos. Solo nos damos cuenta, por ejemplo, de una nota que tal vez no ha sido todo lo perfecta que ha querido. O un sonido que ha rascado, y ha rascado más de una vez, y uno piensa, será un poco de resfriado. Pero cuando estás como ahora, te das cuenta de que verdaderamente eso hay que corregirlo, porque no es un resfriado, es un defecto. Y es bueno reconocer los defectos. Todo el mundo, pero sobre todo nosotros que nos enfrentamos con el público, es bueno reconocerlos solo por el motivo de no engañar a ese público, porque espera mucho de nosotros y en verdad nosotros nos damos a él. Y eso que le damos tiene que ser algo mejor de lo que le espera. A veces se consigue con un momento de magia, a veces se consigue con un momento de encanto, pero eso no quiere decir perfección. Su sentimiento, y para que el cantante se aproxime a una realidad verdadera, esa perfección que no existe, tiene que parecer, y para parecer hay que hacerla con una mente muy fría, y haciendo llorar mucho a los demás.